Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Iglesias, conocida como la Barbie Humana. Les mando un saludo muy grande a todos los oyentes del programa La Noche de las Cortes de mi amigo Luis Albero, desde aquí Los Ángeles, California. Y los veo exclusivamente el miércoles 14 de julio a las 22 horas para una entrevista súper, súper interesante. No se la pierdan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Agárrate donde puedas. Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Activado. Sincronizado. Fallida. Sincronización fallida. Sincronización fallida. Comienza Caos Nocturno. Con sesión de mente. La batidora. Brujería rebelde. El mundo del Noniná. El horóscopo. Y el diario del más acá. De invitado a un famoso humorista, dirigido por Luis Albero. El nuevo sistema se ha instalado. ¡Hola gente! Luis, estamos listos. ¡Vamos a liarla! Bienvenido a Caos Nocturno. Bien, querida amiga Marcela Iglesias, claro que sí, recordar seguirla, Marcela Iglesias, recordar seguir sus redes y a la Noche de las Cortes también, porque todas las semanas siempre encontramos grandes personas a las cuales entrevistar, caras conocidas y no tan conocidas. No pasa nada, aquí cabe todo el mundo, queridos amigos, la Noche de las Cortes, claro que sí. Marcela, me preguntaban que si bebes alcohol o fumas. Mira, qué buena pregunta. Hace 7 meses, diciembre 31, 2020, ajá. Hace 7 meses que no consumo ni una gota de alcohol. ¿Ni una gota de alcohol? Nada. No, nada. En diciembre 31, el día que terminó el año, no dije voy a esperar el primero, no. Empecé en diciembre. A ver. Nunca fui de mucho tomar, pero a veces todos los días me mandaba mi vinito, mi shotcito. ¿Sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Yo esto lo tengo que sacar de mi vida. No, es más un challenge personal, a ver si podía estar sin beber. Y sí, obviamente lo pude. También dejé de fumar. Fumaba en Argentina, fumaba cuando vine a este país también, y también dejé de fumar, o sea, yo y sin parches, sin terapia, sin pastillas, viste que la gente quiere dejar de fumar por parches, o toma una pastilla, o sea, como esos chicos. Buenas noches, y perdón que interrumpan, soy Alexa, su asistente. Quería saludar a nuestros invitados de la Noche de las Cortes y al público que nos están escuchando. Hola Alexa, sí, gracias por saludarte, está saludando Alexa. No, sacame eso, porque... Luis, ¿puedo contar un chiste? Sacala, porque voy a lo que voy. Voy a terminar lo que digo. Cuando uno ¿cómo se dice a un informático que te ponga? ¡Alexa, para! Sácala, porque es todo lo que es Alexa, Google Bot y todo esto, estar escuchando todo lo que pasa en tu casa. ¡Todo! Todo. Saca todo eso, sácalo. Bueno, nada más está aquí en el estudio, hombre, escuchará el directo nuestro. Pero ¿tú crees de verdad que Alexa, nos escucha? Alexa, tú ya sabes quién soy yo, cállate la boca. Alexa, que te calles la boca. Sí.
porque molesta. No ha dicho nada, se ha quedado callada. Alexa, buenas noches. Molesta y escucha buenas todo. Buenas noches también para ti. Te duermes muy bien y te levantes con las pilas cargadas. Vale, dejamos ahí. Bueno, entonces, la domótica para ti. Todo lo que uno se proponga en la vida, si tiene la fuerza de voluntad, lo va a lograr. Hay gente que pone la excusa, ay, pero no puedo, es muy difícil. Y sí, es difícil. Obviamente que es difícil. Sobre todo cuando vas a una reunión y todo el mundo está tomando un vinito, una cervecita, un traguito. Es difícil. Pero cuando uno se propone o alguien está fumando, yo a veces veo películas y la gente prende un cigarro en la película y a mí me vienen las ganas también. Pero tienes que poner la mente en otro concepto, ¿no? En otro, forget about it. Y seguir para adelante. Yo siempre me pongo tácticas personales a ver si yo misma las puedo superar, ¿sí? Pero no estoy en contra del que fuma, del que toma, cada uno con su cuerpo, haga lo que quiera, ¿no? Pero sí te voy a decir la verdad, sí he visto cambios corporales, he visto cambios en la piel, sobre todo cuando dejé de fumar, hace 4 años dejé de fumar. Y en el 2020, cuando murió mi padre, agarré el cigarro por un mes y sí me di cuenta cómo cambió la piel y todo, y después lo volví a dejar. Lo agarré porque estaba muy nerviosa por el tema de la pandemia y de la muerte de mi padre, pero después lo dejé, lo pude dejar. O sea, ¿sabes qué hice? No compra cigarro. Entonces, cuando tú te agarras la gana de fumar en tu casa, tú no tienes cigarro y no tenía ganas de salir a comprar. Entonces, bueno, son, como te digo, son cosas personales que uno tiene que aprender a superar, el instinto a los vicios. Pero si a ti te gusta fumar y tomar y no te importa cómo te veas o no te importa de aquí lo que pase acá 20 años, pues adelante, ¿no? Hay gente que prefiere vivir un tiempo corto, pero intenso. Exacto. Sí, hombre, ha habido muchas caras conocidas que no se han cortado en decirlo, ¿no? Pero bueno, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Aunque yo creo que hay que intentar vivirla pues el máximo tiempo posible, porque al fin y al cabo es muy bonito y poder disfrutar y también poder ver la vejez, ¿no? ¿Cómo afronta Marcela Iglesias la vejez? Bueno, no me considero todavía una persona vieja. Hombre, no, claro, pero digo, ¿cómo piensas tú que será tu vejez? Mira, yo a veces pienso mi vejez, yo pienso que en unos 10, 15 años va a haber... se llama la clonación de órganos, los órganos, los hígados, los riñones, los pulmones. Entonces creo que la gente va a empezar a tener su propio, ¿cómo se diría?, resguardo de órganos, porque ahora cuando uno necesita un órgano tenés que ponerte en una lista de espera, ¿correcto? Y esperar y tener la suerte que ese órgano donante sea compatible con tu cuerpo, bla, bla, bla. En un futuro... gente que tenga cierto poder adquisitivo ya va a poder clonar sus propios órganos. Cosa de tener la reserva para el futuro, cuando algo empieza a fallar, lo empezamos a reemplazar, ¿no? Entonces yo me veo en un futuro tipo así, pero si yo misma considero que ya mi vida, yo ya no me puedo mover o no puedo pensar por sí sola o necesito la ayuda de alguien más, yo estoy a favor de la eutanasia humana, acá le llamamos human euthanasia, que si yo misma decido que ya quiero terminar mi vida, tengo el derecho de hacerlo, como lo hacen en el sur de Francia. ¿Sí? Efectivamente, sí, sí. Hay gente que ya no quiere vivir más, porque ya... Y ya está. Y ahí se quedaron. Exacto, entonces yo creo que ojalá yo pueda tener el control de mi propia muerte, ¿no? Que sería bárbaro. Vamos, mira, hombre, a ver. Lo único que tenemos claro cuando nacemos es que nos vamos a morir. Exacto. Y eso nadie o casi nadie está preparado para eso. Afirmativo. O sea, cuando uno nace, ya viene sentenciado. Ya viene sentenciado con eso. Bueno, Marcela, nos han preguntado también que cuál es tu plato preferido. Bueno, vos sabés que yo tengo 3 puercos que son mascotas. No sé cómo le llaman en España, chancho, puerco... ¿Cómo le dije? ¿El cerdito? El cerdo. Tengo 3 cerditos que son mascota, ¿no? Y bueno, hace unos 5 años que ya no consumo carne yo. No consumo carne. Ni de vaca, ni de pescado, ni de puerco, ni de bisón, ni de venado, ni cocodrilo, ¿verdad? Nada. Y mi plato preferido, aunque no lo quieras, a mí me llama mucho la atención las ensaladas, pero que tengan... que estén muy completas, con aceitunas, con alcauciles, con berenjenas, todo lo que yo
vea que tenga mucho color, me llama mucho la atención. ¿Sí? Me pones un pedazo que yo soy argentina, tú sabes, los argentinos somos conocidos por tener una de las mejores carnes del mundo. Y a mí me invitan a un asado y no me llama la atención la carne, porque es como que yo en mi consciente, yo sé lo que hay atrás de ese pedazo de carne. Veo todo lo que hay atrás de ese pedacito de carne que está ahí. Siento la mutilación, siento el animal sufriendo, siento una vida, digamos, opacada. Entonces, si yo consumo ese pedazo de carne, yo misma estoy consumiendo eso. ¿Sí me en el punto de que voy? Sí, sí, te entiendo. Entonces, en mi propia decisión, no estoy en contra de los que comen carne ni nada, casi todos mis amigos. Claro. Pero por decisión propia, yo he decidido no consumir carne. Bueno, por ejemplo, mi pareja, ella es brasileña, pero ella no puede comer cerdo porque tiene como alergia al cerdo, se pone fatal. Qué increíble, ¿eh? O sea, y aunque haya algo que ponga que es pavo, como lleve algo de cerdo, ya cagada está. Y yo por ella, ahora es verdad que el consumo de cerdo ya lo bajé al mínimo y ahora a mí el pescado me encanta. O sea, a mí me encantan las mulas, me encanta el bacalao, me encantan las gambas, los gambones. O sea, yo creo que es muy saludable y hay que comer mucho pescado porque es muy bueno también omega 3, sobre todo también para el tema de cerebral. Yo me especialicé, como comentario, como naturópata. Es más, que de vez en cuando ejerzo como naturópata en algunos pacientes que tengo desde hace un montón de años. Y la verdad es que en la naturaleza están todos los remedios y, por supuesto, toda la alimentación que necesitamos. Pero sabiéndolo controlar, obviamente. Porque mucha gente me decía, hombre, pero también está la planta de la marihuana. Por supuesto, pero es que todo en su medida consumible es bueno y saludable para el cuerpo. Pero cuando es en exceso y cuando le hacemos tratamientos, por supuesto que no. Correcto. Bien. Vos sabés, hablando de marihuana, ahora acá en Los Ángeles, acabo de escuchar la noticia, están ofreciendo marihuana si te vacunas. Fíjate, ya no saben ya qué ofrecer ya para que uno se vacune. No, hacen lotería de visa, hacen lotería de dinero. Mañana te dice, te vamos a regalar un auto, una casa, educación, pero te tenés que vacunar, ¿eh? No sé por qué. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que yo vacunarme, me vacunaré, pero cuando salga la vacuna española, ¿eh? Yo lo siento mucho para tus aquellos, pero yo me quiero vacunar con la vacuna española. No es mala idea lo que decís, porque en Argentina, en los años 70, 80, cuando las vacunas se fabricaban adentro de Argentina, eran de una super calidad. Cuando vinieron a vivir de países tercermundistas, lamentablemente ya estaban era otra cosa. Tú lo has dicho, efectivamente. Es que también ha habido mucha influencia política y ha habido mucha influencia externa, de acuerdo a casi todos los procesos de todo lo que ha habido en este país. Dime, David, ¿qué pasó? No, ya lo sabemos, sí, tenemos completamente a cero. Algo ha pasado con el restream que no se nos escucha, pero se nos escucha perfectamente en YouTube. Perdón, en Instagram, discúlpame, que es donde estamos ahora. Bien, me preguntaban también si es una persona que come rápido. ¿Que como rápido? No, como normal, creo yo. Normal, bien. Normal. ¿Qué red social usa más Marcela Iglesias? Las redes sociales que uso más es Instagram y Facebook. Bueno, Instagram y Facebook es lo mismo. Ya lo sabemos que Facebook compró Instagram. O sea, es lo mismo. Sí, pero no lo mismo, ¿eh? A efectos de aplicación no lo mismo. No, pero es la misma compañía. O sea, digamos, todo lo que eso sí. Está en otra. Entonces, básicamente, yo hace años que tengo el Facebook, tengo mi página de Facebook y mi cuenta personal de Facebook. Y también en Instagram tengo mi página de Instagram y tengo dos o tres páginas por las diferentes cosas que yo hago. Y creo que lo uso en Instagram y Facebook. Tengo Twitter también, tengo YouTube, pero YouTube casi lo tengo como para nivel personal, ¿no? Tengo TikTok también, que me lo verificaron porque mis redes sociales están verificadas, pero tampoco le hago mucho al TikTok. Oye, es difícil, ¿eh? Que te verifiquen las cuentas. Bueno, no es que es difícil, lo que pasa es que tenés que ser, como te digo, una persona, entre comillas, pública. Influyente.
no, no influyente, tenés que ser una persona pública, cuando la gente te busca, y te, bueno, la gente te busca en Google, ¿sí? Pones la barra de Google o whatever que usen, y ponen tu nombre, ¿sí? Y después van donde dicen noticias, ¿sí? Tiene que haber noticias tuyas, tú tienes que ser una persona que está en los medios, porque por eso es que le ponen el cheque azul, ¿sí? No importa la cantidad de seguidores que vos tengas, pero tenés que ser una persona que está en los medios. Por eso hay gente que dice, yo pero me quiero verificar, pero si verifican a todo el mundo, ya no hay distinción de lo que es una persona pública o gente que está en el entretenimiento del regular. Efectivamente, sí, la persona que está, pues eso, como espectador. Yo es que desde aquí hago un llamamiento porque La Noche de las Cortes es un programa muy visto a nivel mundial, ¿de acuerdo? No solamente los miércoles, sino que tú cuando acabe este directo, mañana muy probablemente en cualquiera de nuestras redes esto sube como la espuma. Por ejemplo, el caso claro, Nino Vargas, que lo hemos entrevistado hace un tiempo, hoy hemos hecho resumen, lo hemos puesto esta mañana y en 2 horas ya teníamos más de 5.000 visualizaciones. Y aún así, YouTube sí que es verdad que nos ha apoyado como un programa y demás, pero ni Instagram ni TikTok, no, perdón, TikTok sí, pero Instagram no nos ha verificado aún. Bueno, ahí lo dejo. Bien. Seguirle pidiendo, o tratar de hacer, digamos, un artículo de prensa contándole al público, o en España, por ejemplo, de tu programa y quién eres tú. Y bueno, y si ahí la noticia se empieza a viralizar, a lo mejor tienes chance de que sí. Qué guay, qué guay. Si no, si ha habido muchas noticias que hemos sacado, como el caso del escándalo de Madonna a Leticia Sabater por un presunto plagio, querida amiga. Madonna ha plagiado a una artista española. Estuve viendo y no entendía muy bien qué era lo que había pasado. Y tú hiciste la noticia, o sea, tú fuiste la red que difundió esa noticia. Sí, sí, nosotros con el doctor Armando Martínez del Cura. ¿Y salió en algún diario de España eso o no? Claro, obviamente en Sálvame, ¿de acuerdo? Ella salió y ella, la misma artista, reconoció que había sido plagiada por Madonna. ¿Qué le plagió exactamente para que la gente...? Le plagió la canción, que luego es que tienes que ver el programa, es muy entretenido, porque la verdad es que es un programa hecho por una persona que es de mi plena confianza, que él hace un personaje. Y este personaje es el doctor Armando Martínez Puma. Pero es que tú escuchas las canciones y te parece mucho. ¿Qué es? Y mira, no me extraña. True Blue. No me extraña porque hoy en día usan mucho lo que se llama los samples. Acá les llaman samples. Hay canciones que están resurgiendo de los 80, de los 90. Digo, pero si este beat yo ya lo conozco. No. Pero es que esta canción la plagió hace como 15 o 20 años. Más, claro. Más. Wow. Tremendo. La verdad que tremendo. Oye, ¿eres creíble, Marcela, cuando dices una mentira? Mira, generalmente no me gusta mentir porque las mentiras tienen patas cortas. Entonces yo, por eso a veces mucha gente dice, ay, pero Marcela, tú eres muy, dices las cosas muy sin filtro. Y bueno, pero es así porque si yo te las tengo que hacer sugar coating, como decimos acá, les tengo que poner una azucarita por arriba para dártelo, a mí no me sirve, no tengo tiempo y no quiero gastar energía en eso. Entonces, yo te voy a contestar lo que pienso y si no te gusta a ti, pues lamentablemente no puedo hacer nada para respecto. Marcela Iglesias, ¿te has sentido alguna vez acosada por algún hombre, por alguna mujer? Acosada no, porque la verdad que a mí me pueden decir varias cosas que no me lo tomo tan a pecho, pero sí tengo siempre la experiencia de que una vez fui a un show a hacer un casting y me fui muy bien vestida y profesional, y lo primero que me dijeron en ese era un canal latino, ¿sí? En un canal latino me dijeron güera. Güera significa rubia, en los mexicanos dicen güera. Me dijeron, güera, estás muy tapada, güera, hay que mostrar más. Cuando a mí me dijo eso, yo digo, creo que esto no es para mí, estoy en el lugar equivocado. ¿Sí? Es como que ya me di cuenta para dónde iba, no porque me iba a hacer algo físicamente, sino porque quería que, viste cómo eran las chicas que hacen, que muestran la pechonalidad, que hasta las chicas que muestran el clima en la televisión salen un poco más destapadas para generar audiencia. Lo entiendo, pero no es mi caso. Entonces, for that reason, I'm out. O sea, a mí no me sirve.
¿sí? Qué grande, entonces, qué grande. Un fuerte aplauso para ella. No me motiva el cerebro, ¿me entendés? Si no me mueven esto, no me mueven nada. Efectivamente. Marcela, pero con el feminismo actual, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu posición? ¿Es un feminismo radical o es un feminismo necesario? Mira, yo pienso que el feminismo siempre existió. Lo que pasa es que, bueno, ahora con el tema de las redes sociales y que la comunicación es mucho más fácil, las feministas salen a tratar de imponer su agenda, su discurso, pero yo pienso que todos los extremos son malos, los machistas, los feministas. Para mí hay que encontrar, digamos, una simbiosis de no llegar ni a un extremo ni a otro. Todos los extremos son malos. Entonces, ahora las mujeres podemos hablar, yo te puedo contar lo que me pasó a mí, mis experiencias, podemos luchar contra los derechos de las mujeres, sin llegar a decir que los hombres son todos una porquería. Porque eso no es verdad. Yo no te puedo nunca decir... Bueno, en ambos sexos habrán hombres y mujeres que sea una porquería y habrán hombres y mujeres que son una maravilla. O sea, eso está más que claro. Correcto. Entonces, yo para mí todos los extremos son malos. Entonces, yo no me considero feminista. ¿Sí? Yo me considero una mujer, yo soy una mujer heterosexual, me gusta el sexo opuesto, ¿sí? Heterosexual significa que te gusta el sexo opuesto. Mi género es femenino, ¿sí? Porque yo puedo ser mujer o tener sexo femenino. Sí, tener a lo mejor, exacto. Eso es una pregunta que te me estás adelantando a las preguntas, Marcela Iglesias. Pero está bien, está bien. Oye, quiero hacer un lanzamiento. Quiero hacer un lanzamiento a la audiencia, que lo habéis preguntado en el TikTok un montón de veces, porque sois muy pesados en TikTok, sois así. La edad. La edad no la va a decir en directo. Hemos hecho un pacto ya ello. Y quien adivine durante estos días en los comentarios de los vídeos y demás, la noche de las Cortes brindará un regalo a esa persona que, cuando ella me diga, esta persona adivinó mi edad. Y nosotros le mandaremos un regalito del programa La Noche de las Cortes, queridos amigos. Ahora el papel. Se me va. Bien. Queridos amigos, podéis seguir haciendo preguntas y, por supuesto, una de ellas era cómo se definía. ¿Cómo te defines? Por eso te dije que cuidado, que había preguntas ahí muy directas. Te voy a hacer preguntas muy directas ahora para contestarme cortamente, ¿vale? Te voy a hacer un batallón de preguntas ahí a tope. ¿Cómo te defines? Una palabra. Warrior. Guerrera. Guerrera. Bien. ¿Tu color favorito? Mi color favorito es lo que llamamos en Argentina el azul Francia. O el electro blue, como el que tengo en mis ojos. Como el que tengo en los ojos. Lo iba a decir, digo, me parece que me gusta la azul. Tienes vos en el fondo de tu pantalla. Eso, hay todo ahí, ¿no? Todo ahí azul. Muy bien. Estamos royal blue. Royal blue. Royal blue. Aquí, esto era azul marino, la parte de atrás. Y luego el programa tiene un tipo azul así como como acielado, no sé cómo definir de verdad la palabra. Bueno, otra pregunta muy dicha por las redes es si Marcela Iglesias, y aquí viene cuando el editor, cuando haga la edición, pondrá el pim, pim, pim. ¿Te has liado alguna vez con alguna persona de tu mismo sexo? No, yo me... ¿Nunca? No, porque no siento ese tipo de atracción. Una vez, hace muchísimos años, en un club, en una discoteca o boliche, como decimos en Argentina, gay, yo iba mucho a los boliches gay cuando tenía 16, 17, 18 años, porque en Argentina no hay problemas con la edad, bueno, en esa época, ¿no? Y se me acercó una chica y me quiso dar un besito, ¿viste? Pero la verdad no sentí nada, es como cuando Maradona y Canilla, los jugadores de fútbol, se daban un piquito después de hacer un gol, ¿viste? O sea, la... No, o sea, no es nada, pero no me molesta.
¿Aló? Perdón, no saben que estamos en directo. Alexa, perdona. Alexa. Sí, escúchame, vos sabés que me 3% de baterías. ¿Qué pasó? Me queda 3% de batería. ¡Uy, pues tienes que cargarlo! ¡Aún me faltan unas preguntas! ¡Rápido, Marcela! ¡Busca algo para cargar el teléfono! No, está cargando, es el iPad, está cargando, pero me queda 3%. Vale. Lo que puedo hacer es hacerle switch del iPad al teléfono si nos cortamos. Vale, sin problema. Marcela, yo también te quería preguntarte, ¿de acuerdo? Tu estilo, ¿vale? O sea, tu manera de vestir, ¿cómo la definirías? O sea, ¿cuál es tu estilo de vestimenta preferido? Mi estilo de vestimenta es, no sé, es que depende el día. Por ejemplo, hoy me puse este cosito rosa, ¿ves? Esta tonorita, no sé cómo le llaman, rosa. Pero hay días que... ¿Te puede ver completa? ¿Te podemos ver completa o tienes muchas cosas ahí para mover? No, solamente tengo esto y un coso negro. No hay nada. Oh, mira qué guapa ella. Depende del día. Hay días que me gusta producirme mucho y hay días que voy normal por la calle como pero tu estilo es algo plan glamour o te gusta más deportivo, te gusta más casual. Me gusta el glamour, me gusta mucho y me gusta mucho la moda europea. Sí. Vale, ya le voy a preguntar, qué pesadilla de gente, por Dios, ¿estás soltera, Marcela Iglesias? No, estoy casada, pero no castrada. Vale, muy bien. ¿Cómo se llama él? Se llama Steve, o Steven, Stephen. Steven, wow, es un americano, ¿verdad? Estos de, ¿qué pasa? Americano, hace 12 años que estamos juntos, ya. Ya. Bueno, bien, bien, bien. Él te acompaña en alguno de los directos, porque yo creo que lo he visto en algún directo tuyo, ¿verdad? Sí, a veces está conmigo. A él no le gusta mucho la vida pública, es una persona más de perfil bajo. Pero bueno, como hemos hecho varios shows en la televisión y todo, siempre aparece porque es parte de mi familia, ¿no? Entonces, pero él mantiene un perfil más bajo. Bueno, Marcela, al ser argentina, ¿estarás contenta de tu selección? Un fuerte aplauso para Argentina, la Copa América, muy, muy, pero que muy bien trabajada y muy merecida. Y sí, aparte, momento histórico, ganamos en el Maracaná, el maracanazo, ¿no? O sea, a todos mis amigos brasileños les mando un abrazo grande. Y aparte, me puso muy contenta también que al día siguiente Italia le ganó al Reino Unido, me puso tan contenta la Europa. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso, grande, grande. ¡Es de las nuestras! ¡Italia por encima de todo! ¡Sin gracias, no! ¡No los queremos! ¿No sé qué decir? ¿Sí? ¡Adiós de Europa! Sí, continuar donde estéis. Muy contenta con la Copa América y bueno, Messi por lo menos puede llevar la Copa a algún lado, pobre pibe, una alegría, ¿no? Al muchacho este. Pero no, muy contentos los argentinos, lamentablemente no hay nada que por qué celebrar y bueno, tuvieron un momento de alegría en tanta, digamos, sadness, como se dice, a veces se me van las palabras en español, en tanta depresión, un momento que alegró al pueblo argentino un poquito y bueno. Ya hay que disfrutar los momentos buenos, ¿no? Claro que sí, qué grande eres. Bien, ¿qué marca de ropa te gusta más, Marcela Iglesias? Una marca que me gusta mucho es Versace. Versace, bien. ¿Qué marca de vehículo te gusta o usas? Tengo autos, vehículos europeos. Tengo Mercedes-Benz y McLaren. Si mañana te dijeran que se acaba el mundo, ¿qué es lo último que te gustaría hacer? Lo último que me gustaría hacer si mañana se acaba el mundo y bueno, pasar el último momento con mi madre, mi hijo, mi familia más cercana y a lo mejor, no sé, tomarnos un avión e irnos a una isla exótica y bueno, morir ahí todos juntos. Muy bien. ¿Eres tacaña o te gusta gastar? No, me gusta gastar. Yo pienso que la plata hay que gastarla y la plata llama a la plata, el dinero llama al dinero. Porque, muy bien, mirá, muy bien. En el año pasado, en el 2020, cuando empezó la pandemia, después mi papá falleció, no por COVID, falleció por otras cosas. Yo dije,
¿qué estoy haciendo? Yo siempre quise darme el lujo de comprar un auto deportivo. Y siempre hago, esperemos un poquito más, a ver qué pasa. Sobre todo el año pasado, en plena pandemia, yo fui y me compré el auto que yo quería, que es el McLaren, que a mí me encanta. Y dije, es ahora. Ese es un coche rojo, ¿verdad? No, el McLaren, el mío, es un auto que cambia de color porque yo le hice un wrap especial, tornasolado, cambia de color azul, violeta. Yo es que vi un vídeo tuyo que salían dos coches rojos. Ah, eso no, ese es el Jeep, tengo un Jeep rojo y tengo una... Pero, escúchame, pero fantástico, o sea, yo hasta aún no la seguís a Marcela Iglesias, os recomiendo buscarla, insisto, desde todas las redes, en Instagram, Marcela Iglesias Hollywood. Hollywood, para los que no habláis inglés como yo, que lo hablo de puto culo, es HOLLIWOOD, Hollywood, ¿de acuerdo? Marcela Iglesias Hollywood, y ahí podéis ver las historias que pone todos los días, que a Marcela le encanta poner historias, y la verdad es que no son ningún desperdicio. Y a veces son desperdicio, depende, qué sé yo, depende de la personalidad, ¿no? Yo muestro cómo es mi vida realmente, no trato de mostrar algo que es mentira, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, en Hollywood, la gente va mucho a lo que es el fake, o rentan autos para pensar que la gente diga, ay, mira el auto que tiene, es un auto rentado, alquilado, rentan o alquilan casas para mostrarte lo que tienen, en realidad es todo ficticio, hasta la ropa la piden prestada. En el caso mío, yo te muestro lo que tengo, lo bueno, lo lindo, lo feo, lo barato, lo caro. Aquí en España aún no se ha puesto de moda eso del renting para fardar, o sea, los coches suelen ser normalitos, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo toda mi vida quería tener un Audi y hasta que no lo tuve no paré, ¿sabes lo que te digo? Y me compré el Audi que yo quería, ¿sabes? Que yo no me compro nada que no quiera, y para tener algo que a disgusto prefiero esperar, porque queda al fin y al cabo... No, mira, yo cuando vine a este país, para mí fue un sacrificio muy grande, porque yo tuve que dejar toda mi familia, todo, y los primeros 10, 14 años fueron muy difíciles, ni siquiera podía salir del país. Entonces yo andaba con un Mustang es un Ford Mustang, como se llama. Sí, sí, por supuesto, un Ford Mustang. Un carrito que acá es un carrito, y el mío ya estaba viejito, ¿no? O sea, por años estuve manejando. Un Ford Mustang en España cuesta un dineral, lo sabes, ¿no? Sí, pero el mío era ya, por ejemplo, yo manejaba, en el 2014 manejaba un Mustang del año 2000, era un auto ya más viejito. Pues aquí eso valdría, y cuanto más antiguo y más humo saque, más se paga. Y tengo un amigo italiano que me dice, ay, como dice, me dice, Marcela, ¿por qué no me mandas un Mustang? Le digo, sí, acá el Mustang es normal, o sea. Es un coche de paseo normal. Muy lindo, pero bueno, lo que te quiero decir que yo me aguanté muchísimos años haciendo muchos sacrificios, sobre todo con un hijo chico, ¿sí? Y mi ex marido no estaba presente, no, ni colaboraba económicamente ni nada, entonces yo no podía trabajar, no comíamos, ¿sí? Entonces muchos años de sacrificio, pero bueno, ese sacrificio y esa lucha te hace más fuerte, ¿no? Y te hace valorar realmente cuando ahora el estilo de vida que llevo, me pienso para atrás y digo, bueno, la verdad que tengo que agradecer, ¿no? Tengo que agradecer, porque uno siempre quiere más y más y más y más. Pero, bueno, yo tengo que agradecer la vida y las oportunidades que se me dieron, pero también yo las fui a buscar las oportunidades. No es que me quedé esperando sentadita. Ah, sí, esperando a tal, sí, te entiendo. Marcela, una pregunta. Trabajar, pero ¿de qué trabajabas? Yo fui mesera por muchísimos años. Porque porque es que aquí donde veis a Marcela Iglesias, vamos, es que a lo mejor la gente se cree que has tenido el orden del moro toda la vida. Ojalá, no. Yo trabajé de mesera muchos años en un restaurante argentino, acá en Los Ángeles, muy conocido, muy amigo mío el dueño, porque en esa época tampoco tenía papeles, tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Pero sí, pero eso pasa en todos los países. Pero en todos los países. Pero bueno, gracias a Dios aprendí que si uno no la lucha y no la pelea, nadie la va a pelear por vos. Entonces, es así. Y el que quiere seguir y tirar para adelante, lo va a tener que hacer. Es un mucho sacrificio. Hay gente que hoy en día, las nuevas generaciones, no quieren sacrificarse. Quieren todo fácil, todo rápido, todo accesible, ¿sí?
Y bueno, lamentablemente es lo que vivimos. Pero bueno, hay gente que ahora, gracias a Dios, con las redes sociales, muchos chicos o chicas ya no tienen que salir a trabajar, si usan el teléfono para crear su propio contenido y, bueno, viven de las caridades, de las donaciones de los sus seguidores, ¿no? Que también... Efectivamente, eso es lo que te quería preguntar, Marcela. Y ahora, actualmente, ¿cuál es tu fuente de ingreso? O sea, tú has logrado, supongo, que un peso... Porque para poder tener todo eso que tienes, pues has tenido que hacer algo. Cuéntame ahora mismo qué es lo que tú, tu principal fuente de ingresos, si me lo quieres contar, claro. Nosotros hacemos inversiones de bienes raíces, hago inversiones en la bolsa y trabajamos mucho con el tema de la criptomoneda, las criptomonedas. Las criptomonedas. ¿Y con eso se gana mucho dinero? Sí, si lo sabes hacer bien, sí, pero tenés que estar todos los días muy pendiente porque sube, baja, sube, baja, sube, baja, entonces tenés que estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, y saber que en algún momento vas a tener que sacar ganancia de ciertas cosas porque si baja y no sacaste la ganancia, podés perder todo lo que ganaste en 6 meses. Pero por eso, es un trabajo muy constante, todas las mañanas, permanentemente con el... Pero ese, insisto, ese es tu foco de dinero ahora mismo, o sea... De tu imagen no estás viviendo ahora mismo. Tengo kits de mi imagen, yo vendo pelucas, porque tengo mi website, vendo pelucas, hago shows de aquí y de allá, pero con eso no se gana, o sea, se gana, pero no para el nivel de vida que yo quiero llevar, ¿sí? Claro. Yo, por ejemplo, no tengo OnlyFans y todas estas cosas donde la gente se suscribe y yo muestro... Eso es lo que te iba a preguntar, que ¿qué te parece ser OnlyFans? No tengo eso porque no me motiva, o sea, no sé, no, por el momento no lo tengo, no lo veo mal, pero no me motiva a mí hacerlo en este momento, el día de mañana a lo mejor... ¿Pero puede ser que sí, en unos meses o semanas? Es que yo no digo nunca digas nunca, never say never, porque a lo mejor el OnlyFans ahora dicen que quieren DBA, ¿cómo se dice? Desviarse de lo que es, porque el OnlyFans se conoce por ser... digamos, contenido picante pornográfico. Entonces, ahora quieren, como están buscando inversores, quieren sacar esa imagen, digamos, que tienen para hacer... Muchas personas usan el OnlyFans, son chefs, son peluqueros, son maquillistas, son fotógrafos. Entonces, quieren como empezar a que más gente empiece a agarrar OnlyFans dividiendo lo que es la pornografía y todo eso, porque hay canales de pornografía que uno se puede asociar también. Bueno, es que cada vez el sexo es algo que más... Más está cotizado en las redes. Parece ser que la gente ya no les gusta follar en casa. O sea, con alguien. Con alguien, ¿sabes lo que te digo? O sea, claro, es que lo he dicho un poco mal. Perdonad aquí a la audiencia, pero estar con alguien, o sea, parece que les dé miedo. Porque eso es parte de la agenda. Lo que quieren es que nosotros como seres humanos no nos desensitize, como se dice, que perdamos los sentidos de tener lo que es el contacto físico. El contacto físico. Todo tiene que ser virtual. Nosotros ya sabemos que lo que viene acá es el virtual world, ¿right? Cuando uno venga del trabajo, cuando esté en su casa trabajando con el sistema del teletrabajo, sale de ese trabajo y se va a meter en este mundo virtual donde vos te pones tu Oculus, te metes en esos mundos virtuales y esa va a ser la vida del ser humano, vivir una vida ficticia en un mundo irreal, ¿sí? Porque tú sabes que el Instagram, el Facebook, todo esto es... Básicamente es, no es la realidad. No. Y muchas historias, oye, mira qué coche me he comprado, y a lo mejor es el del vecino. Así que no pasa nada, esto pasa. Por cierto, que no quiero perder el hilo, de acuerdo, que se nos acorta mucho el tiempo y quiero aún aprender y saber muchas más cosas de ti. Alguien de Barbie, o sea, alguien de esta empresa que gestiona las muñecas de Barbie, ¿se ha comunicado contigo para hacer alguna colaboración o algo, felicitarte o Mattel, tú que sé, o mandarte algún regalo? Bueno, Mattel es la compañía, vos sabés que Mattel le compró los derechos en 1959 a la muñeca alemana que se llamaba Lili Bill Doll. Lili Bill. Esa es la verdadera Barbie alemana. Mattel, la mujer, la Ruth Handler, la esposa de Mattel, le compró los derechos, la trajo a Estados Unidos en 1959 en una convención de juguetes en New York. 9 de marzo de 1959 salió la muñeca Barbie a la venta, ¿sí? Mattel es la compañía y una vez me llamaron para hacer un video de uno que amaban a la muñeca Barbie
Y bueno, yo hice un video y lo mandé porque ellos me lo requirieron, pero nunca nadie me dijo, mira, ahora vamos a hacer la muñeca de Marcela, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntarte, si existía la muñeca de Marcela. Bueno, eso lo puedo crear yo, si yo quiero lo puedo crear. Claro. No, no necesito a Mattel ni a ninguna empresa. Pero a ti te gustaría que Mattel te llamara y te dijeran, oye, vamos a hacer tu muñeca. Sí, ¿por qué no? Sí, es un muy buen negocio. Y aparte, como yo siempre digo, siempre los negocios tú tienes que, todo lo que recibes tiene que dar. Entonces, si parte de lo que yo gano y de lo que la compañía gana se puede donar, ¿sí? Para hacer un bien de caridad, eso es lo que a mí más me hace feliz. No solamente, oh, que a mí me conozcan, no sé. A mí me hace feliz ayudar a la gente y ver que la gente se pone contenta, ¿sí? Qué guay, eso, qué guay, qué grande. Un fuerte aplauso. Pasión más grande para mí que poder ayudar a alguien en algo. Para mí, eso a mí me gratifica mucho más que cualquier auto, que cualquier ropa. Marcela, ¿cuál es, hablando de esto, cuál es tú, qué es lo que te has sentido más gratificada de algún acto que hayas hecho así benéfico o algo, alguien que has ayudado? ¿Lo quieres comentar aquí en directo? Si se corta, iniciamos en este, porque me queda uno. No pasa nada. Cuando yo comencé a hacer los plásticos de Hollywood, hubo varias personas que querían, digamos, ser conocidas, ser famosas, o ser, tenían una historia que contar y no sabían cómo hacerlo. Entonces se acercaron a mí y yo pude ayudar a muchas personas a que esas personas sean conocidas y famosas y ganaran dinero en base a todos los shows que venían y querían filmar con esas personas. Y a mí no me ponía súper feliz poder ayudar a alguien que no sabía cómo hacerlo. A mí me encantaba poder ayudar a esa persona y obviamente yo colaboro con una fundación de animales, animales porque los animales para mí son algo muy importante en mi vida. ¿Te gustan los animales? Sí, sí, te digo, tengo tres pueblos. Oye, ¿os has olvidado subir a nuestra mascota del programa? Mira, David, que quiere venir a saludarnos. Tú sabes que nosotros somos un programa animalista. Ah, me parece muy bien. Aquí tenemos más de 40 especies diferentes de animales exóticos y ese es mi fuerte, me encanta. Intento pues rescatar animales que están en peligro de extinción, como es el ajolote y como son otras especies, también de tortugas y demás, que las tenemos aquí. Mira los mensajes, Kai, te quiero, Marce, Natalia decía, excelente ser humano, te estaban llamando de Marce. Bueno, que no nos olvidamos de la audiencia, de acuerdo, que estáis aquí en directo, con esta gran mujer que está hoy aquí con nosotros y al cual nos está dejando muchas exclusivas sobre sí misma. Pero yo lo que quiero saber es, ¿alguna exclusiva que me pueda dar Marcela? Marcela, ¿te gustaría, por ejemplo, salir en una serie de Netflix? ¿O tenés alguna propuesta? ¿O hay algo proyectado? Tengo, pero lamentablemente por contrato no te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque sí. Pero ya me lo has dicho, o sea, no y sí. Claro, yo te puedo decir que hay algo que puede llegar a venir. Hay algo. Puede llegar a venir, porque tú sabes que en la vida no hay nada garantizado. Pero efectivamente. No te puedo decir ni dónde, ni cómo, ni cuándo, porque ahí sí estarían problemas. Pero sí hay algo bastante bueno. Pero si tú no hablas y tú haces así, ¿también te pueden multar? Sí. Ah, bueno, pues entonces no. Te iba a decir unas cuantas cosas, a ver si me decías... No te puedo decir. ¡Oh, es un ojo! Si te da, va a ser un proyecto bastante lindo, yo creo, y va a ser bastante interesante, donde la gente va a poder... Pero es audiovisual, sí, ¿no? Es algo en cine o serie o algo, ¿no? Vale. Ojalá. Todavía estamos ahí casi, digamos... Yo te diría que un 85%. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que ya con esta entrevista llegas al 100%. Vaya. Marcela, ¿cuándo vendrás a España, querida amiga? Mira, hace poco me invitaron a un show de Malta, en la isla de Malta, pero cuando alguien me invite, hay un productor que conozco bastante bueno de un show que se llama La Hormiga, algo así, La Hormiga. El Hormiguero. Ese. Me habían llamado en una época, mirá, pero no, los números no cerraban, no se dio. Pero creo que pronto, si alguien me invita a algún show de España o algo... A mí me gusta viajar, pero también me gusta tener algo que hacer. Me gusta hacer turismo, pero como soy una persona muy inquieta mentalmente, tengo que tener algún proyectito. Algún proyecto, algo que me motive a mí.
a este país. ¡Ay, mirá! Ay, ¡hola, Río! Buenas noches, ¿qué tal, Río? ¿Cómo estás? Fuerte aplauso para él. ¿Cómo se llama? ¡Río! Pero Río, porque yo cuando me enfado le digo ¡Río! Río, saluda a Marcela, dale un besito a Marcela. Está ahí, mira, esta es una de tus plumas, sí. Gracias por tu pluma, Río, me encantan tus plumas. Venga, dale un besito. No, pero hombre, no te comas el móvil. Se quiere comer el móvil, espérate, que no estoy aquí tan cerca del teléfono. ¿Habla Río o no? Sí, dice hola y agua, pero de vez en cuando, ¿hola? Río, di hola. Bueno, algo ha dicho, seguro. A lo mejor se ha cagado en mí, ha dicho, déjame en paz, que estaba tan tranquilito yo en mi palo ahí haciendo mis cosas. Sí, puedo certificarlo porque ha hecho caca. Río, querido amigo, bueno, lo dicho, importante, ahora en verano, perdona, Marcela, en verano, no abandonéis a los animales. Si tenéis un animal que no podéis cuidar, por favor, no lo dejéis en la calle. Llamar 621-349-324, teléfono del programa, y os pondremos en comunicación con las asociaciones que pueden ayudaros. ¡Nos despedimos del Río! ¡Chao, Río! En Argentina, cuando pasa esa desgracia, tenemos una frase que es un poquito vulgar, pero decirme, el pájaro se cagó en vos. Efectivamente, tú lo has dicho, pero eso sí, no, dicen que la, con perdón de la expresión, que la caca, las heces, traen buena suerte, así que me lo voy a tomar como eso. Totalmente. Él me trae siempre buena suerte. Oye, que a lo mejor lo ha hecho para decirte que alguien en España te llamará y vendrás aquí. Nunca se sabe, pero ya es una gran exclusiva que Marcela Iglesias no haya pisado el hormiguero y haya pisado primero la noche de las Cortes. Eso se agradece. Ya es la cuarta vez que pasa en este último año. Así que, queridos amigos, la noche de las Cortes, cada vez más visto. No tenemos hormigas, pero tenemos animales exóticos. ¿En qué parte de España estás vos? ¿Eh? ¿En qué parte de España estás vos? Yo estoy en Ciudad Real. Ok. Esto es Castilla-La Mancha, donde hacen los mejores quesos del mundo. Es más, que luego te pediré que me mandes tu dirección porque te vamos a mandar un gran queso de aquí de Castilla-La Mancha. Porque a Marcela Iglesias le encanta el queso. Ya se te está haciendo la boca agua, ¿verdad? Sí, vos sabés que yo era más adicta al queso. Era más adicta. Y ahora lo voy dejando a poquito, pero me gusta. No, pero mira lo que, jamón. Mira lo que me han traído. Mira lo que me han traído en producción. Sí, cuando lo vi pasar. Para luego. Lo vi pasar y dije, ahí hay jamón. Jamón, ese nunca puede faltar. Querida amiga, ¿cuál es tu canción preferida? La mía, yo tengo mi propia canción, querido. Bien, pues coméntalo en directo. Mi propia canción se llama Human Doll o Muñeco Humano y está en todas las plataformas, Spotify, YouTube. Spotify. Ponen YouTube, cualquiera, Apple. iTunes. Están en Instagram también, o sea, gente me quiere sacar una foto y buscar Human Doll Marcela Iglesias. Ahí está, y cuéntame ahí la historia está. De que yo me convertí en una muñeca humana. Exacto, qué grande. Bien, ¿tu serie o película preferida? Nip Tuck es mi serie preferida, es una serie que salió en FX Networks, aquí en los Estados Unidos, que eran de dos cirujanos plásticos, que tenían unos pacientes que eran súper locos, y después hay un show que se copió la idea, acá en Estados Unidos se copió más o menos la idea, pero cuando salió hace unos 10 años atrás, es del mismo que hace American Horror Story, se llama Ryan Murphy, el director. Fue una serie que me abrió la cabeza completamente y me compré la serie completa. Y también me gusta mucho la serie de La Niñera, de Nanny. La niñera, efectivamente, gran serie. Marcela, ¿cuántas muñecas tienes en casa aparte de ti? No, tengo en este momento una sola. ¿Tú?
No, tengo una muñeca que me regaló un amigo mío que hizo como una versión mía de la muñeca y la tengo. La tengo. A ver, no sé si la tengo por ahí, por acá. Creo que la tengo. A ver, espera. Venga, cógela. ¿Qué tal te decía el muñeco que me regalaron? Estoy viendo si la encuentro. A ver, la encuentra. Queridos amigos, lo dicho, después de Marcela Iglesias, sos Cuba, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar arreglar el restream porque no se nos está escuchando en redes sociales de YouTube. Lo sabemos, ¿de acuerdo? Estamos informados. Nada, es un problema técnico que, bueno, pues a veces pasa y ya está. Cuando acabemos, lo arreglaremos. ¡Anda, qué chula la muñeca! ¡Qué chula! Le hicieron la ropa igual, pues yo tengo una foto con esta ropa. ¡Qué guay! El color azul, que ese no puede faltar nunca, ¿eh? Pues mira, querida amiga, cuando murió mi perro Casper, después de 12 años acompañándome a todos lados, me hicieron a mí figuras personalizadas Barcelona. Fuerte aplauso para ellos. Este gran momento, yo con mi perro. ¡Ah, mi pobre Caspercito! Muchas gracias, por cierto, por este gran regalo que me hicieron. ¿Eh? Se te entrecortó. ¡Ay, que se nos ha ido! Se le ha ido la batería, pero ya vuelve, ¿eh? Ya vuelve, queridos amigos, Marcela Iglesias. Bueno, lo dicho, aprovechando que tengo aquí el muñequito, figuras personalizadas Barcelona, BCN. Y voy a aprovechar ahora que se le ha parado la batería para comerme un trozo de queso manchego. Recordad seguirnos en directo. Ya vamos a entrar otra vez con ella. Sabor rico, ¿eh? A ver. Ahí está, ¿eh? Queridos amigos, acá está. Ya te mandé la solicitud, Marcela. Se te entrecortó en el momento que ibas a mostrar algo. Ahí quedó el misterio. Ahí viene. Acá estoy, se me cortó el iPad. Ahí lo dejamos. Que el iPhone, por cierto, últimamente las baterías no duran mucho. ¿Qué mostrabas, querida Marcela? No, estaba mostrando la muñeca. Pero ibas a decir algo. Se ha cortado en el momento que ibas a decir algo. Ay, creo que aquí iba a decir, a ver, no me acuerdo. Te he enseñado el muñeco y tú ibas a decir algo y ahí se ha cortado. Ay, no me acuerdo. Este momento pensativo hará que hagamos algún meme, lo sabes, ¿verdad? De ti. También a veces me falla la cabeza, ¿viste? Por momentos me falla. No pasa nada. Pero esto es normal, no es que te falle, sino que a lo mejor no era uno. ¿Quieres que te muestre el puerco mío? Venga, sí, queremos verlo. Venga, vamos a ver los mascotas de nuestra Marcela Iglesias. Vamos a ver esos animalicos que tiene ahí, el puerco, el cerdo, el gorrino. El internet ahí que se ha desconectado del módem. Queremos saber qué compañía tiene nuestra querida Marcela Iglesias. A lo mejor es Yastel. ¿Eh? A lo mejor es Yastel, David. Ah, sí, se le fue, espérate. Se le fue también. Se le ha ido, queridos amigos. Aprovecho seguir el programa porque este domingo entrevistamos nada más y nada menos que al Príncipe Karim. Your favorite, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y recordar seguir el programa Noche de las Cortes para poder conocer a todos los invitados que entrevistamos todas las semanas aquí en directo. A ver si podemos volver a conectar con ella. Sabemos que hay un fallo, como hemos dicho, en los directos de Restream. Estamos en ello, viendo a ver qué ha pasado, el por qué no se estaba escuchando en YouTube. Estoy directamente, lo estoy haciendo yo aquí. Estoy en directo. Ya te digo, no sabemos qué es lo que ha podido pasar o suceder.
lo vamos a intentar arreglar en los próximos minutos. Can you see? Ahí va. Ok. Mi inglés es horrible. Me han traído un café caliente. Ahora sí. Ahí está. ¿Se ve bien? Te vemos. Ok, ahora te muestro el chancho. ¡Ole! ¡Míralos! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Es gigante! Es grande. Ese se llama Chewy. Él se llama Chewy. Uy, es que era pequeñito, pero es gigante. Sí, está bastante grande, Chewy. Después tengo dos más, que no sé dónde están. Sí, say hi, Chewy. Say hi. ¿Qué Qué increíble, ¿verdad? ¿No? Que tenga de mascota acompañante un cerdito. Oye, ¿por qué no? Déjame ver si veo a los otros, porque tengo otros dos. Pero a ver cómo vive Marcela Iglesias. Muéstranos lo que te rodea, sí, que nos gusta investigar. Voy a caminar un poco, no me voy a quedar sentada. Ay, lo que pasa es que a veces el internet se corta acá. ¿Cómo que caminar un poco? Oye, pero ¿cuántos metros cuadrados tiene tu casa? Y bastante. Acá está la otra, mira. Bastante, dice bastante. ¡Hola! ¡Hala, mira! ¡Oh, qué bonita! Un fuerte aplauso para ella también. Y acá está qué la otra. ¡Qué guapa! Ese sí es un perro americano. ¡Oh! Oye, qué orejitas, ¿no? Esta es Bella. Y esta ¿Bela? Es Estela. Esta es Estela. Mira cómo se ha levantado a saludarte y todo, ¿eh? Sí, va a tomar agua. Y tú, el auto que tú habías visto era este, mira. Este. Oh, qué chulo. Cuando vaya a visitarte, me tienes que dar una vuelta, ¿eh? Sí, esta es como si fuera una motito de tres ruedas, ¿ves? Pero qué guay, oye, está fantástico, qué bonito, me encanta el color, me encanta el formato. Y después te voy a mostrar el otro, ahora están adentro, que te decía de los otros autitos que tenía, el Mercedes. Este es el que sacaste, ¿no? Ah, exacto. Este es el Mercedes, ¿ves? Y este es el otro, que te digo que cambia de color, ¿ves cómo va cambiando de color? Wow. Es el otro. Pero ¿ves? Porque le pusiste una pintura para que cambiara de color, ¿no? No, es un wrap especial, es un wrap. No ah, sé es cómo un le rap. No, no sé lo que es. Hombre, un wrap aquí es que te rapeen, pero no sé. No, wrap es como si fuera una... ¿Cómo le llaman? Ay, no sé cómo le dicen. Como una especie de... En vez de pintura, es como una lámina. Una lámina, como una capa, ¿no? Que le meten encima. Claro, pero esto es especial porque va cambiando de color... Con el tiempo, con el fin de la luz. Una pasada, ¿verdad? Es precioso, me encanta. Sí. Y le hice los calipers y le hice los rims también. Qué guay. O sea, que cuando se mueve el coche se enciende, ¿no? ¿Las luces? No. Son el caliper de McLaren, le cambié el color. Y le cambié el color. Y en los rims también le cambiamos el color. Ah, qué guay. Sí. Y al auto también le cambiamos el color porque venía en gris, en un gris feo, aburrido. Y este Oye, como y este coche este como negro, pero negro mate, o sea, no es negro mate, es militar, pero así a lo plan chulo, a lo plan juego, videojuego, qué guay. Sí. Oye, Marcela, ¿a ti te gusta algún videojuego? Vos sabés que no soy de jugar videojuegos, nunca en mi vida. ¿Te acordás? Cuando, no sé, tu época, no sé cuántos años atrás, pero íbamos a los arcades, ¿te acordás dónde íbamos? Estaban las galerías. Y tanto. Sí, las galerías. Entonces ahí me gustaba ir a las galerías. Había bolera, había de todo. Claro, a mí me gustaba ir a las galerías y me gustaba jugar a los flippers. No sé cuál es. Los marcianitos. Los pinballs. Ah, ¿cómo les llaman? El pinball. Y me gustaron mucho, había uno que se llamaba el de Terminator, me gustaba. Qué guay. Oye, a mí me gustaba mucho jugar a los bolos, para ser sincero, pero a veces no estaba eso. Y estaba el de, vamos, ya en mi época ya había
ya existía el tema de las motos digitales, ya sea con pantalla, las motos, los camiones, manda que no habían cosas ahí para jugar. Qué lástima que se está perdiendo esas galerías, esos sitios, ¿no? Donde uno se juntaba con un montón de gente y la liaba parda. A mí me encantaba ir, iba todas las tardes, bueno, todas las tardes no, pero iba dos veces por semana y nos juntábamos y jugábamos a esto. Y después ya en casa jugaba Super Mario con mi hijo. Cuando mi hijo era chiquito, a él le gustaba todo el Nintendo. Y jugábamos a esto. Pero nunca me gustó quedarme en mi casa, me gustaba mucho más salir y disfrutar de hacer un encuentro con amigos, ¿no? Cuando íbamos a esas galerías, íbamos a jugar, nos encontrábamos para charlar, para conversar, ¿no? Yo soy más de la vieja escuela, ¿no? Prefiero encontrarme con una persona cara a cara, conversar, intercambiar opiniones. A mí la vida virtual mucho no me gusta, la verdad, ¿no? Esto, me gusta esto porque es como si estuviéramos conversando y nos da el lujo de conocernos de país a país. Pero prefiero yo la persona, correcto, correcto. Poder vernos, olernos, casi tocarnos, ¿no? Obviamente sí. Correcto. Oye, Marcela, hablando de esto de los olores, ¿qué perfume te gusta? Mira, yo, como te digo, mi marca preferida es Versace y casi tres perfumes que tengo son Versace. Son Versace, muy bien. Sí. A ver, a la audiencia, pregunta para que estéis atentos. ¿Cuál creéis que es el número preferido de Marcela Iglesias? Vamos a pensar un poco. ¿Tiene uno o dos dígitos? Uno. Uno. Venga, David. Siete. El siete. Sonia. El nueve. El 9. Yo digo el 4. Audiencia, vamos, TikTokers. En Beor dice también el 4. Eventalía, perdón, que es que lo veo así un poquito lejos. Eventalía dice el 6. El 1. El 2. El 9 ya lo han dicho también. El 8. ¿Lo han dicho alguien? ¿Lo han dicho? El 3. Por aquí, Mercia, dice el 3. El 8. ¡El 8! ¡Muy bien! ¿Lo has dicho que lo ha dicho el 8? Alguien de aquí, el TikTok, lo ha dicho, sí. Bien. Me gusta el 8 porque el 8, sobre todo a los chinos les gusta mucho el 8, porque el 8 es infinito. Efectivamente, porque es el infinito. Muy bien. Y a ti te gusta porque es el infinito. Y aparte, yo nací el 8 de abril. El 8 de abril. Mira, ya sabemos que eres... Aries. No, Aries, claro, era gigante. No, Aries, efectivamente. Bien, un secreto confesable. Mira, yo casi secretos mucho no tengo, porque mi vida, la verdad, he hablado de personas... Mira, la última noticia que salió mía, que se hizo bastante viral, se trató de que yo les comentaba al público... que yo para tener, digamos, llegar al clímax, como le decimos acá en Estados Unidos, para el clímax, no necesito tener un contacto físico con otra persona, en mi caso, como yo soy heterosexual, con un hombre. Simplemente comandando el cerebro, uno puede llegar a tener un clímax sin tener la ayuda de otra persona, sobre todo cuando vos trabajás en la descalcificación de la glándula pineal. La glándula pineal es lo que le llaman el tercer ojo, es una glándula que está en el medio del cerebro. Cuando vos trabajás en descalcificarla, porque cuando uno nace, a medida de los años la glándula se va haciendo como una roquita, lo que impide que tu sexto sentido se active de la forma que lo tenemos que hacer. Nosotros usamos el 0,5% de la capacidad cerebral que tenemos, ¿no? Pero eso en base a que a veces lo que consumimos, la sociedad, el sistema, nuestro modo de vida hace que no ejercitamos ese tercer poder que tenemos. Y bueno, yo estoy trabajando mucho en la descalcificación de la glándula pineal.
no consumo alcohol, no consumo drogas, tal que tenga flujo. Perdón, que habías trabajado mucho en la descalcificación, que se te quedó cortado, perdona. Sí, trabajar en la descalcificación de la glándula pineal es algo que todo ser humano lo tendría que hacer. Muy bien. Y bueno, mi última noticia habla casualmente de eso, ¿no? Y bueno, no lo considero un secreto porque ya lo están las noticias, o sea. Ya. Sí. ¿Eras buena en el colegio? ¿Te ha gustado estudiar? No me gustaba, pero era buena porque mi mamá era una persona que, bueno, está viva, es una persona bastante exigente. Entonces, yo siempre fui una alumna que tuvo muy buenas notas en el colegio. Y no me gustaba, pero lo hacía y estudiaba muy bien de memoria. Era muy fácil para mí memorizar las cosas, entonces cuando alguien me tomaba una lección, yo hablaba como si fuera un loro, y después me lo olvidaba, pero en el momento que la tenía que dar la lección, sí la sabía. Marcela, ¿no? ¿Cuál es el mejor chiste de argentinos? El mejor chiste, o sea, que nos hacen fan de nosotros, que hacen broma de nosotros. ¿Conoces algún chiste de argentinos? Sí, claro. Hay uno que es muy famoso que dicen, ¿por qué los argentinos les gusta salir afuera a la calle cuando hay relámpagos y tormentas? Y la respuesta es porque los argentinos piensan que Dios le está sacando fotografías. Eso es bien, muy famoso. ¿Cuál es que ya entramos en el final, queridos amigos? Muy atentos a estas grandes preguntas que le vamos a hacer. ¿Cuál es tu hobby preferido, Marcela Iglesias? Mi hobby preferido, yo pienso que es bailar. Me gusta mucho bailar. Bailar, bien. ¿A qué youtuber, atento a lo que te voy a preguntarte, sí? ¿A qué youtuber o presentador de un programa sueles seguir? Sigo mucho a... A ver, no soy mucho de seguir a los youtubers convencionales, pero sigo más lo que es noticias y temas internacionales. Y sigo básicamente a un chico que se llama Nicolás Moraz, que tiene un programa que se llama Los Liberales en Argentina. Me gusta mucho cómo es un periodista, para mí muy bueno. Y sigo mucho también a un chico, un economista argentino que se llama Javier Milei, que ahora se va a postular para diputado y tiene una filosofía. Él es anarco capitalista o liberal, como le llama, porque él lo que quiere hacer es dinamitar el Banco Central de la República Argentina. Fíjate. ¿Y así, algún programa de noche cachondeo no hay que te guste? De noche y cachondeo. La sí. Verdad, te voy a ser sincera, no sigo ese tipo de pero ahora, pará. Ahora que te conozco a ti y a tu programa, es más, lo estuve viendo que entrevistaste a una amiga mía, a Olga. Olga Loera, efectivamente. Olga Loera, gran amiga del programa, que por cierto nos ha enviado unos regalos preciosos que tenemos que hacer el unboxing, ¿de acuerdo? Sí. Lo haremos próximamente para que la gente vea todo lo que nos mandó. Pero cuando voy a YouTube, generalmente yo sigo programas de noticias y todo lo que es criptomonedas, stock, cosas del mercado, de capitalización. No me meto mucho en lo que es el gossip, no me meto mucho en lo que es el maquillaje, todo eso a mí me aburre, la verdad no me activa el cerebro. Pero de vez en cuando ve la noche de las Cortes, porque te vas a divertir y nos va a encantar que estés en directo, bueno, querida amiga. Cuando estoy en la ducha, que tengo esos 10-15 minutos, pongo el teléfono y pongo así cosas de YouTube que no le tengo que prestar así una atención de números y eso, y me relajo mentalmente. Qué guay, qué guay. Bueno, conmigo ojalá te relajes, porque a veces soy tan nervioso que a lo mejor sales con la ducha y sales mojadísima y se acaba mojando fuera también. Sos tranquilo, se ve que sos una persona tranquila. Sí, bueno, sí, porque me he quitado las pastillas, porque me habían puesto pastillas para la ansiedad y me las he quitado de golpe. Yo soy así, yo soy una persona que no es la naturaleza.
y la naturaleza del cuerpo acaba decidiendo que no hace falta tomarse nada para poder vivir. Así que ya llevo, y yo creo que esto es para un aplauso, 6 días sin tomarme ni una. Y no notamos. Muy bien. Muy bien. Querida amiga, ¿a qué famoso le dejarías tu las llaves de tu casa? ¿O del coche? La verdad, no confío mucho en los famosos. No, ¿no? Famosos o conocidos a nivel de Hollywood o cantantes, da igual, ¿eh? Hombre, Antonio Banderas, sí, ¿no? A ver. Creo que me gustaría que venga Jim Carrey. Jim Carrey, ese sí es confiable, ¿verdad? Pero por lo menos tuvo las bolas, como decimos en español, o el coraje de salir a hablar de todo lo que tú y yo hablamos hace un rato, abiertamente, y la gente lo tomaba como que era un loquito, ¿qué le pasa? Él anunció muchas cosas, entonces... Efectivamente. Por lo menos es un gran artista y una persona que no tiene pelos en la lengua, como ahora podréis ver en breve, porque yo muchas veces cuando hay algo que no me gusta, yo lo digo, ¿eh? Yo aquí salgo en el programa y cuando veo una empresa que ha hecho una putada, o cuando pasó el caso de Kiko, de la estafa de los animales, que lo dije aquí en directo, estuve días atacando, lo siento mucho, mira, me mandaron amenazas de muerte y tal, me da igual, ¿me entiendes? Porque las cosas hay que hablarlas, y la gente tiene que estar prevenida. ¡Ay, míralo! ¿Cómo se llama? Oh, esa es Lucy. ¿Lucy? Lucy Paxi. ¡Qué grande! ¡Qué guapa! ¡Me encanta! ¡Ay, mira! Es el perro de Men in Black. Sí. Es el perro de Men in Black. Nada más le falta decir, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Oye, todos los que son todos rescatados, no son comprados ni nada, son todos nada, rescatados. ¿No? Qué guay. Nosotros también aquí tenemos muchos perritos y a ver si Mercia, David, puede traernos a uno de los perritos para que lo vea en directo. Que es que hoy estáis en la nube de Valencia. ¿Qué os pasa hoy? ¿Qué tanto calor os está afectando en la cabeza? No, es verdad, estamos pasando una ola de calor que no la hemos vivido en la vida en España. Es de locos, aquí también, ¿no? Acá también, y en Canadá ya sabes que también lo que ha pasado. Es de locos. Pero a mi pregunta, que a muchas mujeres se lo estarán preguntando, ¿y qué maquillaje poner, la gente que se maquilla, obviamente, qué maquillaje ponerse ante tanta calor? Porque habrá gente que suda. Hay gente que suda. ¿Existe algún maquillaje que...? Bueno, hay maquillaje que es waterproof, que es para agua, ¿no? O sea, pero es un maquillaje que es tan fuerte, que yo, por ejemplo, gracias a Dios, no sudo mucho, entonces no tengo ese problema. Pero para si las mujeres que quieren salir a la calle con humedad, y bueno, tienen que salir con ese maquillaje que es waterproof, a prueba de agua. Muy bien, qué gran. Bien, ¿tu juego de mesa preferido? Ah, acá está, mira, el ajedrez, para que te lo muestre. Es que, ¿sabes? Por eso me he reído, porque creo que antes he visto que estaba el ajedrez ahí puesto. ¿Habéis jugado hace poco y te gusta lo egipcio? Sí, amo lo egipcio. Yo pienso que en otra vida yo pertenecí a ese reino, al reino egipcio. Ay, qué cosa tan linda. Maybe animales, perritos, cachorritos para rescate, recordar, 621-349-324, claro que sí. ¿Cuántos animales tenés? Yo ahora mismo, rescatados de perros, 14. ¡Wow! ¡Qué bien lo que haces! Es una locura. Mira qué cosita. Es un leopardo, le pega mucho a Marcela Iglesias. ¿Dónde los encontrás? Ella era una mamá que estaba embarazada, ¿de acuerdo? Y me la traje para que aparecieron todos estos. ¡Oh, wow! ¿Cuántos nacieron? Pues aquí en España hay una gran manía de poner a los perros en una caja
a los cachorros y dejarlos abandonados en mitad de la carretera. Qué cosa terrible. Yo no entiendo cómo la gente tiene eso, esas malas ideas. Pero bueno, lo dicho, recordar seguir la cuenta de Mavi, Mavi-animales, que es la protectora que llevamos mi mujer y yo, para la recuperación de animales exóticos y, por supuesto, la recuperación de los perritos. Gracias, David. Bien, ya acabamos estas preguntas hermosas. Mira qué casa tan bonita que tiene Marcela Iglesias. Estoy tratando de poner el teléfono derecho. ¿Cuál es el plan perfecto para Marcela Iglesias? ¿El plan? ¿Cómo plan? ¿Para qué te trata? Ahí está. ¿Cómo plan? Para salir o para ir a tomar algo, para conocer a alguien, no sé. El plan perfecto, bueno, que organicemos, nos encontramos en algún lugar que congeniemos. Generalmente me gustan los lugares que tengan al aire libre. Me gustan lugares donde una vez se pueda conversar, porque a veces el lugar pone tan fuerte la música que uno tiene que andar gritando. No me gusta eso, que tengo que andar gritando. Y bueno, que haya un ambiente lindo. Bueno, me gusta ver gente, no me gusta ver gente con máscara ya. Veo gente con máscara y me deprimo. Gracias a Dios, acá en Los Ángeles, California, por ahora ya las máscaras no son mandated, o sea, no son obligatorias. Aquí en España tampoco, en la calle no, en los establecimientos sí. No, los establecimientos acá en supermercado no, vas a lugares, a los cines, todo eso todavía no, pero parece que las van a volver a poner, no se sabe. Pero quiero ir a un lugar y quiero verle la cara a las personas. Claro, es que no han quitado aquí. Oye, Marcela, ¿tú crees que el COVID fue creado por los chinos? ¿El virus, el COVID? Y sí, si no, ¿cómo salió del laboratorio de Wuhan? Está claro, mira, nosotros aquí tenemos murciélagos. Yo los crío y ya te digo, los cedo. Tengo murciélagos en mi casa. Y yo pienso, como naturópata, que para poder contagiarte del COVID, tendrías que comerte un animal vivo, porque cuando muere, esa célula del COVID muere. No es transmitible. Por lo tanto, no creo que nadie se comiera un animal vivo. Murciélago. Aparte, el virus te contagia, bueno, a ver, hace muchos años salió una película en Hollywood con Gwyneth Paltrow que se llamaba Contagion, donde ella va a China y hay un murciélago que pica un puerco y después hacen una sopa del puerco, ella consume la sopa y después se arma una pandemia mundial. Qué casualidad, entre comillas, o causalidad, que pasó casi lo mismo con el tema del COVID, ¿right? Que no se sabe si un vampiro mordió un murciélago, mordió algo, pero aparentemente, según lo que está dispuesto y la información que tenemos, es que eso fue creado en el laboratorio de Wuhan. Ya estaba el virus, se le fue de las manos. Efectivamente, se le fue de las manos y mira todo lo que ha pasado. Culpabilidad, ¿qué pasará? Pero bueno, también han demostrado los chinos que es una potencia y que tenemos que temerles mucho, porque tanto hablar de Rusia y hablar de otros, pero los que realmente casi acaban con el planeta o con la humanidad, más bien dicho, es los chinos. Pero también tiene una cosa, hemos aprendido a respetar a la naturaleza, algo que también nos costaba y que ahora hemos podido ver jabalís, osos, animales que no habíamos visto nunca en mitad de las ciudades. Qué grande ver eso en directo. Sí, pero acordate que en el evento 201 que se realizó en octubre, septiembre-octubre del año 2019, antes de la pandemia, Bill Gates anunció que la próxima guerra que los seres humanos íbamos a tener que confrontar era la guerra bacteriológica. Efectivamente. Eso Efectivamente. Lo anunció de su propia boca Bill Gates. Y en el año en 2020, en tres o cuatro meses después, resultó que teníamos una pandemia. Qué barbaridad. Entonces es que, pero aquí está todo escrito ya. Queridos amigos, eso te lo van anunciando. Quiero recordar, por cierto, que Mila Prado está ahora mismo en directo, nuestra corresponsal en Miami, en una marcha que hay en favor de Cuba. Ahora entraremos en el programa especial de SOS Cuba, de acuerdo con ella, con Mila Prado. ¿Te has sentido fracasada alguna vez, Marcela?
fracasada. No, pero me he sentido privada. Por ejemplo, cuando yo no tenía papeles en este país los primeros años, no tenía papeles para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, yo sentía que yo podía hacer muchas otras cosas de las que estaba haciendo, pero por no tener los documentos necesarios, tenía que hacer lo mínimo indispensable que podía, ¿no? Entonces, por momentos me sentía trabada, como que yo quería hacer más, pero no podía. Entonces, no sé si no era fracasada, porque yo sé que nunca no iba a fracasar, pero tenía que seguir esperando hasta que sea el momento donde yo pude sacar todos mis papeles como corresponde, y bueno, ya ahí ya se me abrieron muchas otras puertas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué es lo último que ha comprado Marcela Iglesias en internet? ¿Amazon? ¿Compras en Amazon? Sí, tenemos, compro cosas que vienen para la casa, o rollos de papel, o líquido para lavar los platos, detergentes. Eso viene casi todos los meses, una suscripción que tenemos, ¿no? Pero lo último que compré el otro día, me fui al mall, a mall le llamamos nosotros al shopping center. Sí. Fui al mall y compré unas zapatillas de la marca Yeezy, que es la marca de Kanye West, que es del ex marido de Kim Kardashian, que él tiene una colaboración con la marca Adidas de zapatillas, y él tiene su propia marca, ¿no? Que se llama Yeezy, como a él le llaman, y compré unos tenis, unas zapatillas de su marca que me encanta porque es súper como alienígeno lo que él hace. Entonces, me di el lujo de comprarme unas zapatillas de su marca. Muy bien. ¿Tu viaje favorito dónde sería? Marcela, ¿dónde vamos? Egipto. Egipto. Ay, las pirámides, la cultura egipcia que tanto traía, en verdad, para hacer esas pirámides, que nadie se lo explica, cómo podían trasladar esas piedras. Es de locos. Vamos a dejarlo ahí. Por último, esta última pregunta, pero no va a ser la última, va a ser la penúltima, porque Marcela Iglesias, pues cuando quiera puede entrar en este programa y, por supuesto, será un placer para nosotros volver otra vez a invitarla. Un deseo, Marcela. Un deseo que yo siempre pienso en mi país natal, ¿no? Pero vamos a hacerlo, que deje de haber gobiernos corruptos y que el pueblo se pueda levantar y que nosotros podamos tener, y para las generaciones futuras que todavía viene, una esperanza. Porque si esto no cambia, lamentablemente las nuevas generaciones ya nacen sometidas y saben que no van a poder doblegarse. Entonces, mi deseo es que podamos nosotros como ser humano avanzar como la raza humana que somos, porque venimos a este mundo a evolucionar, no a involucionar. Y hasta ahora vamos yendo para atrás en vez de ir para adelante. Marcela Iglesias, es todo un placer tenerte aquí. Ahora sí toca el momento de tu minuto de oro hacia la audiencia, hacia aquellos seguidores, seguidoras, esas personas que están ahí contigo, a esas personas que a lo mejor no te conocían y que hoy por primera vez conocen a tu persona así más de cerca, ¿qué les dices a todos ellos? ¿Qué les podría decir a la audiencia? Bueno, un placer conocerlos de esta forma virtual, que por el momento sirve. Espero que no sea lo del futuro, pero bueno, es lo que hay en este momento. Placer conocerlos y bueno, que nunca abandonen sus sueños y que siempre luchen por un ideal, como les dije, de la raza humana, que para que avancemos como seres humanos y no nos dejemos tanto adoctrinar ni convencer tan fácilmente, busquemos nuestras propias respuestas y no hay mejores doctores que uno mismo. Así que claro es que el tema. Sí. Right. Así que... ¡Qué gran clima! Marcela Iglesias en Caos Nocturno del grupo de La Noche de las Cortes, querida amiga, qué gran entrevista, por lo menos para mí, espero que tú te hayas sentido igual. La verdad es que nos gusta escuchar, nos gusta reconocer a cada persona que pasa por aquí, por nuestros directos. Yo creo que has dejado muchas exclusivas, mucha información sobre ti y vamos a hacer un gran resumen para que las personas te puedan conocer un poco más. Recordad seguirla, aquí lo tenéis. Marcela Iglesias Hollywood, ¿de acuerdo? En Instagram o también lo puedes buscar por las redes.
YouTube. Pueden ir a mi website o a mi sitio red, que es sí. queenofhollywood.com. Queen como reina of Hollywood.com. Queen of Hollywood. Eso sería .com. .com, sí. .com, perdón. Pues ahí la podéis seguir también, por supuesto, en su web oficial. Hablo, creo que en nombre de todo el programa de la Noche de las Cortes, querida amiga, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, que te deseamos todos los éxitos del mundo, que ojalá pues sigas creciendo como mujer, aportando a nuestra sociedad estas grandes ideas, estos grandes mensajes que nos has dejado hoy aquí en la Noche de las Cortes, y por supuesto que ese gran trabajo que estás haciendo con las criptomonedas, que es, creo yo, el futuro de la moneda, del dinero y demás, pues también sea algo muy beneficioso. Querida amiga, de nombre de todo el programa, te deseamos mucho éxito. Bueno, un beso grande para España. Y si voy a España, quiero ver a todos esos animalitos preciosos que tenés. Voy exclusivamente a tu rescate. Cuando quieras, estás súper invitada. Es más, que luego te mandaré algunos vídeos para que veas algunos animales que muy probablemente no hayas visto en tu vida. A lo mejor sí, quién sabe. Pero yo creo que no, porque hay algunos que son de verdad muy difíciles de encontrar. Así que nada, querida amiga, un besazo a Los Ángeles, aquí nuestra queridísima Marcela Iglesias. Fuerte aplauso para ella, nuestra muñeca humana. Grande. Grande, chao. Amiga, pues nada, chao. Gracias, guapa. Vamos a entrar ya en directo con SOS Cuba, ¿de acuerdo? Vamos a desconectar un momento el directo y volvemos de inmediato. Muy atentos. Hasta ahora, queridos amigos.